un explorador urbano de Tailandia estaba investigando un sitio ubicado en medio del bosque. De pronto, justo frente a sus ojos, logra captar esto. Una entidad blanca y extraña que aparece frente a nuestro protagonista. Esta figura extraña estaba generando un sonido muy extraño, pero ¿acaso esto es un fantasma? El siguiente video fue captado en el cumpleaños de una mujer que estaba festejando junto a toda su familia. Ella cumplía 88 años de edad. De pronto, durante el video se logra captar esto sumamente extraño. Mira con atención. Una figura oscura traslúcida que aparece de repente justo detrás de esta mujer. Ahora te pregunto yo, ¿acaso esta es una entidad que se logra captar durante el festejo de esta mujer? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Una chica estaba probando su nueva cámara de celular. Ella estaba muy contenta grabando su día normal. De pronto, pasa esto justo frente a sus ojos. Mira con atención. Tadi di situ. Lihat nih, ngeblur kameranya. ¿Qué carajos es esta entidad que aparece de la nada justo frente a nuestros protagonistas? ¿Acaso es una entidad fantasmal que habita en su casa y hasta ahora se dieron cuenta de esto? ¿Qué opinas? ¿Cómo?
atas. Di atas. Ada tadi di situ. Di situ tadi. Ada, tadi aku lihat di situ. Astagfirullahaladzim. Serius, aku lihat tadi di situ tadi, di situ. Lihat nih, ngeblur kameranya. Enggak, aku lihat. Una chica grabó una historia, un video muy corto para sus redes sociales. Ella lo publicó, pero después de unos minutos, sus seguidores llenaron la bandeja de mensajes con que había algo muy raro en el video. Mira qué fue lo que encontraron. Un rostro aterrador se logra ver claramente justo al lado de nuestra protagonista, que asegura que en ese momento no había nadie más en su habitación. Pero entonces, ¿qué carajos es esto? El siguiente video es sumamente delicado y aterrador. Esto fue captado en un hospital de Asia, donde se logra captar a un chico actuando de una manera muy extraña. Y es que él llegó a este sitio asegurando que se estaba transformando en un vampiro real. Mira esto. Este chico acudió al médico porque él aseguraba que no se sentía nada bien y que le estaban saliendo colmillos enormes. Este chico estuvo internado varios días y afortunadamente le pudieron extraer los colmillos tan extraños y enormes. ¿Crees que esto sea completamente real o es un simple montaje creado por este grupo de chicos? Al final, tú tienes la última palabra.